Ahora estamos insertos en el trabajo de este caso en particular, de dos chicas muertas. Todos los barrilenses estamos consternados. Y la verdad queremos que estas cosas dejen de pasar. Hablé con el fiscal también que está interviniendo, que la verdad se portó muy bien, estuvo trabajando muy bien. Vine porque, bueno, me enteré del tema de que habían detenido al sospechoso principal, que se había allanado la casa, y quería tener pormenores, por eso vine a reunirme con Roberto Mosqueró, que es el jefe distrital, y él me dio pormenores que, de los que me puede dar de la causa, por supuesto. Las chicas son de las fallecidas son de familias vulnerables, de escasos recursos. Se vio este tema también con mucho dolor, ¿no? Así que bueno, estamos a disposición de la familia. Pudimos trabajar rápido y creemos que vamos en buen camino. El señor fiscal, el doctor Gusto Rivas, una excelente actuación, nos allanó el camino para que puedan llegar a una condena, ¿no? Desgraciadamente no tenemos el arma, se sigue investigando, pero tenemos elementos de convicción, no les puedo adelantar qué, de que podría haber un arma en la facilidad de este sujeto. En el lugar del hecho se secuestraron 10 cápsulas, 10 cápsulas. Puede ser que alguna joven pueda tener múltiples heridas, pero ¿por qué? Porque las chicas están todas juntas y tratar de escapar, los proyectiles han vulnerado un cuerpo y ese mismo proyectil han lesionado el cuerpo de otra. Es un vigilador privado. ¿De una agencia? De una agencia de seguridad, sí.